En esta oportunidad, Jesús Nazareno de las Angustias tiene por alegoría Rey de Reyes, Señor de Señores. Jesús es el centro de la vida cristiana y por ello mismo, en esta oportunidad quisimos plasmar el adorno junto a dos de los reyes más importantes del pueblo de Israel, del Antiguo Testamento, que serían el Rey David y el Rey Salomón. Conocemos la historia del Rey David, que fue elegido por Dios desde su pequeñez y pudo hacer grandes cosas. También del Rey Salomón, que pudiendo pedir todo el dinero del mundo y todo lo material, eligió el don de la sabiduría. Y Jesús nos da todo eso. Jesús nos elige, Jesús nos escoge y nos da las bendiciones para poder salir adelante. Complementan el adorno dos ángeles portando símbolos de la realeza de Cristo. En este caso la corona, un cetro y una capa real. El histórico barrio de Santa Marta enmarca la cuaresma guatemalteca en este quinto domingo. Y bueno, hablar acerca de las alegorías, es importante el mensaje catequético que deja la imagen del Nazareno de esta histórica iglesia. Bienvenido y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Pues hoy, quinto domingo del año 2014, la parroquia Santa Marta lleva este gran mensaje a nuestras calles, nuestro barrio, que está basado en el profeta Ezequiel, capítulo 2. Donde dice Dios habla, Dios le habla al profeta, donde tiene esa visión, ¿verdad? Donde le da el anuncio y manda o lo envía a su pueblo a que anuncie, ¿verdad? Porque Dios Padre que está viendo que es un pueblo de corazón duro, ¿verdad? Y de mentes cerradas. Entonces envía al profeta que vaya a anunciar, ¿verdad? Y le dice, no importa que encuentre tropiezos, pero él tiene que anunciar como profeta que es, ¿verdad? Anunciar y denunciar. También estamos presentando la alegoría de la anda de Jesús Nazareno, donde está adelante, pues va el profeta así inclinado ante la imagen, ¿verdad? Atrás va el Padre, ¿verdad? Que es el que le está anunciando. Y al centro la venerada imagen de Jesús Nazareno, Redentor de los cautivos. ¿Por qué el nombre de Redentor de los Cautivos? ¿Hay una historia enmarcada dentro de esta tradición especial? Sí, Jesús Nazareno estuvo en la penitenciaría cuando antes, pues hoy lo que es el Banco de Guatemala, ese sector pues que hoy pues nosotros ya no lo vimos, ¿verdad? Pero los historiadores y personas que todavía nos cuentan, ¿verdad? Que sí, él estuvo en la penitenciaría pues, y él fue uno de los... Muy bien, hablemos ahora de las alegorías de la Santa Señora. Pues la Santísima Virgen lleva la Asunción al cielo, ese es el mensaje de nuestra Santa Madre. Muy bien, estaremos presentes entonces en este recorrido especial, en este quinto domingo de Cuaresma, en el barrio de Santa Marta. Quédese con nosotros.
El recorrido de Jesús Nazareno del Desamparo es otro de los más significativos en el quinto domingo de Cuaresma. Hablemos entonces de las alegorías. Bienvenido. Buenas tardes. La procesión de Jesús Nazareno del Desamparo esta tarde nos trae un mensaje de conversión. Conviértanse y crean en el Evangelio. Precisamente porque, como decía a la hora de la salida, la parroquia de Divina Providencia tiene una prioridad específica, que es el tratar de enmendar a las personas, traerlas al encuentro de Jesús. Mucho lo que es la conversión, ¿verdad? Durante todo el año, más en esta época, pues tratamos la manera de hacerlo. Entonces es el mensaje que queremos dar a conocer el día de hoy. La alegoría en sí, los adornos, ustedes se darán cuenta, traen un mensaje similar a lo que es la parroquia de la Divina Providencia, precisamente porque estamos en el año en que la parroquia cumple 100 años de haber sido elevada a parroquia, ¿verdad? 4 de noviembre de 1914, pero queríamos la prioridad en este caso a las dos andas profesionales para que llevaran este mensaje a todos los hermanos y asimismo pues ya que sea una antelación a esa celebración que Dios primero realizaremos el 4 de noviembre. El viejo barrio de la zona 5, en San Pedrito, también la fe y la devoción se hace presente al paso de su Nazareno. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es el mensaje catequético de este año? Gracias, bienvenidos a ustedes. El mensaje catequético que estamos dando para este Domingo de Pasión fue tomado del libro de Éxodo, capítulo 12, versículos del 21 al 30, y es referente a la última plaga con que Jehová castigara al pueblo de Egipto, la muerte de los primogénitos. Y la reflexión que estamos haciendo para los devotos es que la entrega para Jesús, Él es el Cordero inmolado, la sangre preciosa derramada por Él, que nos puede librar de todas las cosas que hoy en día tenemos. Hoy en día estamos como el pueblo de Egipto, que estamos adorando tantos ídolos como son la violencia, el dinero, vicios. Todas estas cosas nos están apartando de nuestro Señor Jesucristo, y Él es el verdadero Cordero y la sangre derramada por todos nosotros, que verdaderamente nos puede dar la paz y la tranquilidad y la salvación eterna, pues, que es lo que buscamos. Es importante también mencionar el mensaje que traen las andas que portan la bella imagen de Nuestra Señora de Dolores. Sí, es el extracto del Ave María. Y es un símbolo de admiración a lo que es nuestra Madre Santísima, nuestra Reina y Señora. Y es la solicitación del ángel, el Ave María. Don José, muchísimas gracias por compartir esto con nuestro público. Y bueno, nos vamos a trasladar de este lado porque les quiero comentar que en el año de 1917, el reverendo padre Gabriel Solares tuvo una revelación de nuestro Señor Jesucristo, donde le pedía que le hiciera una imagen de él para que fuera venerada en la iglesia de San Pedro las Huertas, hoy San Pedro Apóstol, donde por medio de ella llevaría paz y bendición a la colonia de San Pedro las Huertas y realizaría muchos milagros. En la revelación del padre Gabriel Solares, él ve a Jesús cargando la cruz sobre el hombro derecho. Es así como el reverendo Solares contacta al renombrado escultor
Huberto Solís, a quien le encarga el burilado de Jesús cargando la cruz. A finales del año de 1919, el escultor Huberto Solís le hace entrega al reverendo Solares la imagen de Jesús Nazareno, la cual al verlo, él se vislumbra por su sin igual belleza. El padre Solares en ese entonces era párroco del templo rectoral de Nuestra Señora de los Remedios del Calvario, a la cual pertenecía la iglesia de San Pedro las Huertas. El segundo domingo de Cuaresma de 1920 es trasladada en solemne procesión la imagen de Jesús Nazareno del Templo del Calvario a la iglesia de San Pedro las Huertas, donde es recibida por todas las personas que vivían en el caserío de San Pedro. Al ingresar la bella imagen de Jesús Nazareno se ofició una solemne misa en la cual se bendice a la imagen de Jesús.